buenas noches. Cantabria desde La Solana va a abordar hoy aquí esta noche una cuestión, un tema que nunca se ha tocado en este programa. Me refiero a la filatelia, a la colección de sellos, a las personas que coleccionan sellos en sus diferentes modalidades. Y lo abordamos esta noche aquí porque se cumplen 70 años de la fundación, del nacimiento del grupo filatélico montañés, que agrupa a un importante número de coleccionistas de nuestra ciudad. Y para hablar de estos 70 años de vida del grupo filatélico montañés y de la filatelia en general, está con nosotros el doctor Javier Domènech, ilustre cardiólogo, que hoy no viene aquí a hablarnos de medicina, sino a hablarnos de filatelia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, en primer lugar, 70 años ya es un periodo largo de este grupo filatélico. Dos preguntas. Una, ¿qué se va a hacer con motivo de este 70 aniversario? Y segundo, un resumen, si es posible, de estos 70 años de actividad del grupo filatélico montañés. 70 años son tantos que quienes lo fundaron ya no vive ninguno, que yo sepa. En el año 1946, un grupo de personas a nivel de Santander pues organizó esta sociedad. Y es una sociedad que ha ido viviendo a lo largo de todos estos 70 años hasta la fecha actual. ¿Cuál ha sido el devenir de este grupo en todo este tiempo? Bueno, ha sufrido todos los avatares habidos, es decir, desde el año 46 hasta ahora, pues ha surgido una época de restricciones económicas, una época de esplendor económico y sobre todo una época de crecimiento de población mayor. Hoy nos encontramos con que a los 70 años pues hay un número de socios importante, pero no solamente en Santander, sino en toda Cantabria, con sus diferentes sedes. El caso que se celebra ahora, que se conmemora, es exclusivamente el relacionado con Santander, que es la más antigua de las sociedades. Y el problema es muchas veces en que las sociedades que están formadas por gente mayor, en algunos casos, pues languidecen. Languidecen en cuanto a que se trata de una simple colección de sellos, reuniones y demás. Y muchas veces hay que revitalizarlas. El revitalizarlas supone el crear nuevas posibilidades de aumentar la afición de la gente, ¿no? Y en este caso lo que ocurre es exactamente lo mismo. Es decir, lo que se trata es de, con independencia de que cada uno hace su colección como le parece, la propia sociedad puede emitir sellos. Me explico, hasta ahora era un patrimonio exclusivo de Correos. Es decir, Correos son los que emiten los sellos. La diferencia es que ahora los particulares, una persona individualmente, puede elegir un formato de sello personalizado, por supuesto con las tarifas del Estado y además con la autorización del Gobierno, en el cual se dice, bueno, pues yo conmemoro el 70 aniversario de esto o determinada faceta histórica y además lo presento para los coleccionistas. Son sellos perfectamente de curso legal, en los cuales supone un acicate para aumentar las colecciones en un mundo que ciertamente además, y ahora hablaremos de ello, seguramente languidece en algunos aspectos. En efecto, bueno, ¿y qué se va a hacer concretamente para conmemorar este 70 aniversario? Pues nos pusimos de acuerdo, aparte de la Junta Directiva, varios miembros de la sociedad, para lanzar, digamos, un sello de formato especial, que en este caso va a tener el diseño. Nos pareció oportuno hacer un diseño, o bien un diseño propio de lo que es el, digamos, el escudo de la sociedad, o hacer un motivo de Santander. Al final, tenemos las dos alternativas. Probablemente aparezca la grúa de piedra como tal, como motivo santanderino, puesto que la conmemoración es de una sociedad de Santander ciudad. Se va a emitir un sello especial de circulación absolutamente legal, con un sobre especial también en el cual va a aparecer el famoso grabado de la bahía de Santander del siglo XV o XVI, efectivamente, en color, y además con un matasellos especial con una fecha determinada. Los coleccionistas, hay que darse cuenta que hay coleccionistas de sellos con sobres y coleccionistas de sellos con sobres y con el matasellos de ese día, que es mucho más raro, ¿no? Y son las tres posibilidades que se van a otorgar ahora.
se va a hacer en el próximo día 13 de este mes en el Ateneo de Santander a lo largo de la mañana, en la cual el servicio de correos estará allí legitimando el matasellos, el sobre, entregándolo a la gente. Y luego, días después, habrá además una exposición, pero que no está prevista para ese día. Bien, y en efecto ahora creo que toca hablar un poco de filatelia. ¿Cuántos coleccionistas puede haber en Cantabria y cómo evoluciona esto que precisamente comentaba usted de que parece que las jóvenes generaciones no se incorporan al coleccionismo filatélico? Sí, coleccionistas en Cantabria es difícil de saber, porque una cosa son los que coleccionan y otra cosa es los que pertenecen a un club. Uh-huh. En el club, en el grupo filatélico que conmemora ahora el 70 aniversario, ha llegado a haber un máximo de 500 y pico, 520 y tantos socios. Lo que pasa es que por razones de edad, bueno, la gente se da de baja o se muere, etc., ¿no? En estos momentos activos hay unos 180, 190 socios. ¿Cómo está la filatelia en estos momentos? Bueno, hay que entender la filatelia como un ocio. Ha habido en un momento determinado quienes pensaban en que era una inversión o quienes eran un pasatiempo extraño, ¿no? En realidad la filatelia hay que contemplarla sobre todo a la altura de la época que vivimos. El sello de correos es una rareza. Hablaremos de ello seguramente un poco más adelante, sí, si le parece. Sí, porque en efecto hay un cambio también. Claro, ha llegado Internet, el correo electrónico, etc. Las cartas hoy circulan poco y las que circulan, circulan sin sello. Entonces, hoy día la filatelia es el coleccionismo de sellos emitidos que son bienes finitos, es decir, llega un momento en el que están desapareciendo. Al desaparecer, pierde interés la novedad por un sello que no va a circular, que es un bien muerto como puede ser un cromo. Con lo cual, el interés se centra fundamentalmente en aquellos sellos que han circulado en algún momento histórico a lo largo de diferentes países. En el caso de España es el que más demanda tiene, evidentemente. Y hay que entenderlo como una manera de diversión, jamás como una inversión. Ha habido una época en la que la gente acumulaba sellos, compraba sellos por pliegos, pensando que esa inversión tremenda iba a suponer unos beneficios en corto o medio plazo. Y eso es una quimera que además los hechos han demostrado que era un absurdo. Y realmente hay que enfocarlo como si fuera una forma de ocio. Hay personas que se dedican a la jardinería, tienen su tertulia, tienen su partida, van al cine, hacen maquetas, cosen, son formas de pasar un rato, ¿no? Cuando la sociedad está evolucionando hacia personas mayores y a jubilaciones más tempranas, muchas veces hay gente que se queda, al llegar una época en la vida, un poco descolocado, sin saber, bueno, ¿y ahora a qué me dedico? ¿A la lectura? ¿A la música? ¿Voy a pasear? ¿Voy a viajar? Son alternativas todas ellas muy, muy aceptadas. Pero es menos visto el concepto de coleccionismo en el sentido de diversión. De diversión barata, de diversión que te permite, que es independiente del nivel adquisitivo de una persona, que permite perfectamente que se relacionen unas con otras, es decir, se puede relacionar perfectamente un abogado con un fontanero, con los motivos de los coleccionismos, y que da lugar a un acicate especial de interés, de renovación, de interés por las cosas, con un fondo cultural que tiene, porque evidentemente el coleccionar sellos de España o de un país, de Francia, de Rusia, etc., supone también un conocimiento no solamente de la geografía y de situaciones de ese país, sino incluso de su propia cultura. Y todo ello da lugar a que te sorprenda, se sorprenda uno al ver pues la cantidad de gente del más diverso origen social que en un momento determinado tienen sus tertulias largas y demás con independencia del trapicheo, del comercio, del cambiar, del vender, del comprar sellos que no se tienen o esa pieza que falta, como el cazador que va constantemente buscando la pieza hasta que la encuentra, ¿no? Una vez que la encuentra se pierde la gracia, pasa al morral y entonces viene nuevamente el gusto por buscar la pieza siguiente. Bien, ha salido la parte, digamos, financiera, comercial del coleccionismo de sellos. Los escándalos recientes de Afinsa y de otros, digamos, montajes para invertir en sellos como si eso fuera una inversión. Eso ha hecho mucho daño al coleccionismo. Sí, eso ha sido letal.
Ha habido dos cosas que han sido letales para el coleccionismo. Una es la marcha del tiempo, es decir, la desaparición del correo como tal, sustituido por correo electrónico, por internet, etc. Y otra ha sido el concepto de sello como inversión para ganar mucho dinero. Vamos, centrándome en eso, yo me acuerdo la época, hará como 10 años, quizá un poco más, en la que había aquella famosa sociedad Afinsa, sí, que bueno, recogía fondos de personas dedicados a coleccionar sellos. Los sellos las personas no los veían nunca, era una especie de depósito Afinsa que había. Y Fórum Filatélico. Y Fórum Filatélico, efectivamente. Pero el escándalo de Afinsa fue grave, porque fueron miles y miles de personas en las cuales pusieron sus ahorros en una cosa que se creía que iba realmente a subir, a subir, a subir. Bueno, hay sellos que suben, pero hay sellos que no suben. El concepto de pensar en que la inversión en eso iba a ser como el que invierte en plata, en oro o en piedras preciosas o en arte, y que eso podía subir, eso fue un fiasco monumental que los que realmente estábamos en el ajo, conocíamos un poco el tema de la filatelia, nos parecía disparatado. Pero bueno, ahí surgió una serie de personajes realmente, digamos, listos, que hicieron mucho dinero y mucho daño, porque mucha gente quedó absolutamente defraudada. Lo que pasa es que ciertamente no eran coleccionistas, eran inversores. También es verdad que se contagió un poco el mundo del coleccionismo, porque hubo mucho coleccionista que al oír el tema de Afinsa y demás, de inversión, pues compraba sellos por montones. Es decir, compraba un pliego de sellos, todos iguales, y los iba acumulando, pensando que eso al día de hoy podría valer mucho. Hasta tal extremo de que hoy en el club, en nuestro grupo filatélico, en muchas ocasiones aparece algún chico joven, el cual su padre pues había estado, no en en Afinsa ni en Fórum Filatélico, pero sí había comprado sellos en cantidades. Y se presenta allí con el afán de venderlos. Oiga, mire usted, nosotros es que en primer lugar no compramos ni vendemos, son los socios, no es la sociedad como tal. Pero en segundo lugar es que si usted me viene aquí con 500 sellos iguales, pues claro, tengo que buscar a 500 señores que quieran este sello. Pues va a ser que va a ser difícil, ¿no? Le va a servir para muy poco. Bien, eso en cuanto al tema de la inversión. El otro aspecto que creo que también es relevante es que todos vemos que muy pocas cartas llegan ya con un sello. La mayoría, bueno, el correo se ha reducido a través del correo electrónico. Lo que recibimos es cartas de bancos, de seguros, que casi todo tienen una especie de franqueo concertado, exacto, con lo cual no llevan sello. ¿Qué ocurre ahora con los sellos que se siguen emitiendo y circulan? ¿Vale más un sello nuevo o un sello utilizado con el matasellos puesto? Desde luego, hoy día, si buscamos el mundo del sello y de la filatelia en el mundo del sello que circula, eso está muerto. Incomprensiblemente los servicios postales de todos los países, no solamente de España, siguen emitiendo sellos, a veces con precios desmesurados, quiero decir, con faciales de un sello de 4 euros, mire usted, si eso no sé, para franquear un paquete, pero yo voy con el paquete a correos, me lo pesan o voy a una casa de distribución y se acabó, ¿no? Pero siguen vendiendo sellos, ¿por qué? Porque todavía hay gente que sigue comprando sellos pensando en que es una inversión tremenda, estupendamente, para asegurar un futuro. Y eso es un error. El mundo de la filatelia, en el sentido de las novedades, hombre, hay quien lo hace pues porque sigue un poco la racha de tener todo lo antiguo, pero realmente eso ha desaparecido y hoy día el mundo de la filatelia más o menos seria, más o menos consciente de la afición, es un mundo que se reduce a decir, bueno, yo voy a coleccionar desde la Guerra Civil, en el caso de España, hasta acá, o del reinado de Juan Carlos hasta acá, o la época de la República, zonas acotadas, ¿no? O en otros países igual, por reinados, por países pequeños o grandes, pero limitadas en el tiempo. Gastar dinero en sellos como novedades, hoy día, bueno, pues es una manera de diversión. Si lo contemplamos como diversión, es como el que se toma una copa, como el que va al cine, pues me parece muy bien. Pero no como inversión, nadie se toma una copa para invertir, ni nadie va al cine para invertir. Como cultura, vale. Pero realmente el mundo del coleccionismo es el sello nuevo o usado, emitido, sobre todo aquellos que han circulado, de países serios, porque coleccionar sellos de Omán, pues mire usted, en Omán yo no sé si se escribirán muchas cartas, pero realmente pues tiene poco interés. Pero Europa en general, y quizá algún otro país, son sitios en los cuales hay gente que colecciona, y además eso te da
es otra versión, que Internet ha traído a favor, las relaciones internacionales entre los coleccionistas de sellos. Antes eran muy difíciles porque había que hacerlo exclusivamente por correo y hoy se hace por uh-huh. vía electrónica. Por... Y realmente hay mucho intercambio de sellos, compra-venta, cambio de unos sellos por otros, a través de Internet, no solamente en los, digamos, mercadillos, entre comillas, que hay en Santander, de los que luego podemos hablar un poco. Lo ha sustituido radicalmente, ha sido una revolución. Hasta hace muy poco eran los mercadillos, los grupos, las personas individualmente quienes coleccionaban. Hoy día esas personas se han detraído de la calle, uh-huh. ya no salen a la calle a sus mercadillos. Es verdad que siguen existiendo los más clásicos, pero han decaído muchísimo. Hoy día uno va a la Plaza Mayor de Madrid o a la Plaza Real de Barcelona o Bilbao y realmente aquello casi casi no queda nada. Sin embargo, a la vez que han decaído, se han multiplicado exponencialmente lo que es el trasiego de sellos, el cambio, el intercambio de sellos a través de Internet. Internet ha sido una revolución en la cual muchas veces no conoces la identidad física ni la edad de con quién estás hablando, pero al cabo de un tiempo sí, pero sí te permite, ha abierto exponencialmente las posibilidades de intercambio. Porque antes había que escribir a un señor de Finlandia que te enviaba unos sellos de Finlandia y tú le enviabas de España. Bueno, pues había que esperar al trasiego típico del correo. Tenía su encanto, pero hoy día es que uno intercambia con Japón sin hablar japonés, uno intercambia con Andorra o con, no sé, con Canadá, y lo hace instantáneamente. Entonces, claro, se han multiplicado las posibilidades de tener sellos de diferentes tipos, porque ya no solamente es el sello de un país, sino a veces un tema. Exacto, las colecciones temáticas. Hay personas que coleccionan, pues no sé, fauna, flora, cosas relacionadas con la literatura, con la historia, gobernantes. Bueno, es infinita la cantidad de posibilidades que hay. Y en esa variedad, ahí se multiplica por ciento, por mil. Porque claro, buscar sellos, vamos a poner, una persona le gusta el ajedrez, por ejemplo. Y además dice, voy a hacer sellos relacionados con el ajedrez. Bueno, los emite desde Turquía hasta seguramente Paraguay. Las posibilidades, un sello, dos sellos, a lo mejor un país solo, pero es la posibilidad de conseguir todo eso. Eso no existía antes. Antes había que limitarse al mercado estricto de tu lugar, en el cual, pues hombre, el 90% de la gente hacía España, y llegaba un momento en el que era una especie de relación personal. Porque lo que tú tenías lo tenía yo, lo que tenía el otro también lo tenía el otro, con lo cual, bueno, se estaba un rato de charla, se tomaba un café, con un poco de suerte se cambiaban tres o cuatro cosas y se acabó. Y hoy día cabe la posibilidad de o cambiar en lotes o en unidades, o comprar o vender. O sea, todas esas posibilidades que eran imposibles en el mercado local de lo que es una ciudad, mayor o menor, ahora se multiplican, que es que uno lo puede hacer en el ordenador de casa. Eso ha cambiado también incluso el tipo de coleccionista. El coleccionista tradicional de sellos solía ser una persona mayor, ya entrada en años, con muchos años de coleccionismo, y hoy día, sin embargo, pues te encuentras con gente joven, bastante joven, que hace, y lo que pasa es que no se lo ve. Bueno, siempre ha habido catálogos de sellos en los cuales, bueno, se indica un valor de mercado más o menos aproximado. Ahora mismo, ¿qué es...? Un sello español, el más caro que puede haber en el mercado ahora, ¿qué precio podría tener? ¿Y qué sellos más raros, por ejemplo, de España, que es como usted ha dicho, lo que más se colecciona, puede haber en el mercado? Yo exactamente el sello más caro de España, posiblemente sea alguno de Isabel II, que en estos momentos, es decir, que tiene ya 150 años un trocito de papel, que lo tiene poca gente y que hay mucho falso. De años recientes para acá, que son los que las personas, digamos, de alguna manera los han vivido, si nos limitamos, hay años buenos, como en los vinos, hay años buenos y malos. Y en la filatelia el pico del año bueno son los años 30 y los pequeños años 50, es decir, entre el 50 y el 53. Después decae mucho la calidad, la demanda. En los años 49, 50 y poco, hay unos sellos que están por ahí, que son unos sellos de Franco, que llevan una sobrecarga especial con motivo de la visita de Franco a Canarias.
Bueno, esos son unos sellos tremendamente demandados que valen muchísimo dinero y que los tienen pocos coleccionistas y hay mucho falso también. Pero el sello, habitualmente, el sello tiene un precio muy moderado. Es más, incluso barato, para lo que es la diversión. El sello, aunque los catálogos vienen clarísimamente relacionados, cuánto vale un sello usado y cuánto vale un sello nuevo, hay que darse cuenta que muchas veces vale el matado más que el nuevo, muchísimas veces, o al revés, también puede ocurrir, depende del sello. El catálogo es un indicativo, no es un valor exacto. Si un sello dice que vale, el catálogo dice que vale 100, habrá que pensar que el precio real seguramente estará por 20 o por 30. Es decir, que uno hay que moverse con un descuento importante sobre el precio del catálogo. Y que en cualquier caso, el sello depende, su precio depende del ansia que uno tenga por tenerlo. Hay sellos en los cuales se sorprende uno y decir, hombre, ¿y cómo puede valer esto tan caro? Pues mire usted, porque tiene mucha demanda, no sabemos por qué. Pero sin embargo, hay otros que aunque han tenido poca tirada, pues no tienen esa demanda. La verdad es que depende mucho del país y depende mucho también de la tirada del sello. Hasta hace poco en España se tiraban 8 millones de sellos, 8 millones de cada sello, de ejemplares. Hoy día se tiran 200.000. Con eso hay que darse cuenta de lo que significa la caída del correo como tal. Pero como es un bien finito y un bien además limitado, de ahí radica su encanto, vamos a decir, económico, pero su encanto, digamos, en cuanto a búsqueda. Bien, usted dice valor finito, es decir, un sello de hace 40 años o 50 años en pesetas, ¿se podría franquear hoy en día en una carta? No. Desde el euro no, hasta hace poco sí. Antes del euro no podía franquear perfectamente un sello del año 40 con una carta. El problema es que vendería a lo mejor en 5 céntimos, que no iba a ninguna parte. Desde el euro no, el euro limita ya en el caso... Pero cualquier sello en euros sí se puede. Cualquier sello en euro puede valer de España. No, uno no puede franquear con euros alemanes, con un sello de euro alemán. Pero sí, el euro te vale perfectamente para eso. Bueno, nos ha explicado lo que ha bajado la tirada de los sellos, que lógicamente corresponde con la menos demanda en el mercado. Pero hay filatélicos que se envían cartas entre sí para que aparezca con el sello puesto... Y por tanto tener ese sello usado como si hubiera circulado en el correo. Es que es casi la única manera de conseguir hoy el sello usado. El sello usado hoy empieza a tener más valor incluso que el sello nuevo. Y la razón es tan sencilla como que el sello nuevo uno va al estanco o va a correo y lo compra. No tiene más mérito. Sin embargo, el que ese sello circule ya tiene un mérito especial. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces la gente compra determinados sellos y le franquea a un amigo con el fin de que se los devuelva luego y tenerlos usados. La verdad es que eso lo hace el coleccionista más serio. El coleccionista del montón, por decirlo de alguna forma, o consigue los sellos en grupos grandes, más o menos, y luego ya los ordena él, o se limita al sello nuevo, lo cual desde mi punto de vista está bien, pero no deja de ser una especie de dispendio económico, no grande, pero que seguramente no conduce a nada más. El sello usado, del cual los filatélicos serios siempre lo ponderan más, es el sello que ha sido circulado, que ha cumplido su misión. Si además ese sello va lo suficientemente limpio, no va machacado de tinta y demás, pues tanto mejor. Si en él aparece la fecha, es decir, no ha sido matasellado después con trampa, pues mucho mejor. Entonces conseguir, claro, hay que darse cuenta de la dificultad que puede suponer coleccionar, no sé, sellos de Suiza usados, que hayan circulado, que se vea la fecha. Y Suiza es un país que emite pocos sellos y entonces conseguirlos tiene su aquel. Hay que estar buscando esa pieza que yo decía antes en la caza hasta que se encuentra. O tener un contacto en Suiza, fácilmente hoy conseguible a través de internet, en el cual digo, oye, yo te envío estos sellos que tú necesitas de España, lo que sea, y tú me envías esos sellos suizos que necesito. Ese es el tema. Al final, las colecciones valen lo que uno quiere, la satisfacción que le han producido. Y lo importante de esto no es ya la satisfacción, ni siquiera el aspecto crematístico. Es el hecho del tiempo que se ha gastado, con muchísimo gusto, en conseguir montar algo que a veces es realmente complicado.
Hay cosas que son muy fáciles. Parece incluso fácil que coleccionar toda España pueda ser sencillo. Pues es muy difícil. No digo toda España, digo desde una fecha para acá. Estamos hablando, por ejemplo, de Juan Carlos para acá. No son tantos años. Pero conseguir desde la democracia para acá los sellos de España, dice, bueno, pero si es que han circulado poco, precisamente por eso. ¿Por qué han circulado poco? Porque, claro, la cara de Juan Carlos en sello, pues aparece, ¿quién no ha visto un sello de esos? Pero hay muchísimos sellos en los cuales no han circulado. Recientemente ha sido emitido un sello con motivo del incendio de Santander, hace menos de un mes. Ese sello, ¿quién escribe una carta con ese sello? Pues seguramente los aficionados a la filatelia solo, porque los demás, quien va a echar una carta, la echa, se la sellan en correos y se acabó. Pero conseguir el sello ese que vale, creo que son 45 céntimos, no estoy seguro, que es el franqueo habitual. Bueno, conseguirlo, ponerlo en un sello que te lo maten y que lo reciba un coleccionista, eso es una satisfacción que solamente los filatélicos la entienden. Muy bien, llegamos al final. Convendría recordar lo que se va a conmemorar el día 13, que va a ser la emisión. ¿Perdón? El 70 aniversario. El 70 aniversario con la emisión de un sello. Exacto. Que va a estar disponible en el hall del Ateneo de Santander por la mañana del día 13, si exacto, no me equivoco. ¿No exacto, es así? Así es. Entre pues, 10 y 1. Pues entonces todas aquellas personas que quieran tener ese sello y además tenerle con un sobre especial y con el matasellos especial, pues el próximo día 13 por la mañana pueden pasar por el hall del Ateneo en la calle Pedrueca y ahí lo va a ser una pieza de muy limitada, yo diría casi pieza única, porque por varias razones. Una, porque solamente se va a emitir en Santander y sin embargo entra en lo que significa el coleccionismo. Dos, porque va a ser de tirada muy restringida, es decir, no son 300.000 sellos ni mucho menos, se van a tirar del orden de unos 2.000 sellos solamente va a haber. Tres, porque va con un sobre especial. Y cuatro, porque bueno, ya lo he dicho antes, porque solamente se va a conseguir en Santander. Entonces, es una ocasión muy buena para que aquellas personas que tienen un amigo filatélico, o son filatélicos y les gusta tenerlo, o conocen a un amigo filatélico, pasen, lo recojan, porque seguramente apreciará ese tipo de obsequio. Pues muchas gracias al doctor Domènech, que hoy, insisto, no hemos hablado de medicina, sino de filatelia, que es una afición interesante, una afición cultural, que pasa por unos momentos, como tantas otras, de declive, pero que estoy seguro que se recuperará. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.